situación, pero yo dije, mira, esto no es la pena, bueno, y vamos a disfrutar y ya está. Y muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos hablando de fútbol, porque sí, hay jugadores de rol que también sufrimos y disfrutamos con el fútbol. Sí. Y... pero bueno, hoy vamos a disfrutar y a sufrir la última sesión de Deuda Mágica, porque hoy finalizamos esta mini campañita de 4 sesiones. Hoy nos despedimos de Novigrado, o le decimos hasta luego, mejor dicho. Pero antes de despedirnos, pues vamos a saludar a nuestros jugadores. Así que una tarde más conmigo están para jugar esta sesión Lian, Vicente y Rarderi. Bienvenida, bienvenidos. Buenas. Aquí sufriendo, ya ves. Ya os veo, ya. Mucho. Bueno, vamos a comenzar esta sesión más o menos al final de la sesión anterior, pero ha pasado un poquito de tiempo entre vuestra sesión y el inicio de esta. Lo último que pasó en la última sesión fue que en la sesión anterior recuperaste la lechuza, y en la última que jugamos, esa lechuza llamada Filippa Eilhart, hubo un debate dialéctico aquí bastante importante entre los personajes de nuestra historia, entre qué había que hacer, si liberarla, no liberarla, entregarla, llegar al trato, tal. Bueno, al final la lechuza acabó en poder de Dijkstra, el dinero y la promesa de protección de Dijkstra acabó en vuestro zurrón. Ahora tenéis a una capitana que además tiene una buena relación con Ulrich, que terminó la sesión anterior limando aspereza, ¿no? Y recuperando viejos tiempos con ella. Mientras Aradia y Finian pues llegaban a un acuerdo con el farero para alquilar el faro para la noche de la fuga, de la gran fuga de los hechiceros. Y según Ulrich, desaprovecharon también la oportunidad de ver si la cama estaba lo suficientemente blandita esa noche. Podían haberle hecho un testeo, que no quisieron hacerlo porque Finian... Sí. Algunas se empeñan en testear con lo imposible, pues entonces, claro. Finian se negó, con lo cual no hubo testeo que valga. Y además descubrieron que aquello era un negocio bastante lucrativo, porque el farero, la verdad es que... picadero total, ¿eh? Tiene un negocio ahí lucrativo, sí. Totalmente. Bueno, pues... también recuerdo que Aradia... recibió la información de que hay 2 hechiceras que están atrapadas por los cazadores de brujas, una hechicera además de Nilfgaard y otra hechicera que es muy poderosa, porque, o al menos muy famosa, porque es la directora del colegio de Aretusa. Así que estamos hablando de 2 hechiceras bastante reconocidas. No son las únicas que están atrapadas por los cazadores de brujas. Los cazadores de brujas atraparon prácticamente a todas las aprendices de Margarita, cuyo nombre completo es Margarita Laux-Antille, y muchas de ellas han pasado por la pira, las han quemado, pero han quedado 3 supervivientes. Una de ellas es la propia Margarita, la otra que intentó rescatarla y acabó también atrapada por los cazadores de brujas, que es una hechicera nilfgaardiana, como ya os comenté. Y por último, tenemos a esta chica que se llama... bueno, la tengo por aquí también, que también estaba con ella. Ahora cuando la encuentre os digo quién es, ¿vale? El caso es que tenéis que rescatar a Margarita, a Sheala y a esta afamada hechicera de Nilfgaard. Pero la sesión comienza con una noche, en la noche de la madrugada, por la mañana temprano del día de la fuga. Tenéis que conseguir que esas hechiceras, liberar a esas hechiceras hoy, porque Triss os escribió diciendo que esta noche el barco zarpa con lo que haya, con los supervivientes que hayan conseguido subir a bordo. Y hay prisas por conseguir que mientras más hechiceros y hechiceras y gente afina a la magia consiga subirse a bordo lo antes posible para poder huir de Novigrado, dirección Kovir. En la madrugada, el brujo, que tiene siempre el sueño un poquito ligero, va a despertar en primer lugar, echando en falta a alguien. Y es que tu hija adoptiva, tu hija de la sorpresa, ha estado pasando estos días con vosotros, os ha estado ayudando en recabar información, también un poco en traicionarte. Y esa noche el bulto, que debería de estar durmiendo muy cerquita de ti, pues está vacío, no hay nadie. Ha sido muy sigilosa, se ha escabullido de madrugada, tan sigilosa que ni siquiera tú has notado que se ha alargado. Pues miro al lado, como un poco extrañado. Me llego con la cabeza y miro por la ventana, por algún sitio, a ver si se ve algo fuera. No hay nadie. Rebuscas entre tus ropajes para ver si ha podido dejar algo atrás y te das cuenta de que hay una nota. Pues la miro a ver. La nota dice: no me odies, pero no puedo dejar a entre rejas. Voy a la casa de baños. No te preocupes por mí, saldré de estar bien. Un poquito así. Y despierta a los otros dos a ver si están durmiendo. Vale, pues supongo que la que estará más inquieta es Aradia, porque esta noche es muy importante y estará a duerme vela. Imagino que estará más factible que despertarla a ella, que despertará a Ulrich. Sí, supongo que estará más despejada porque por todo lo que va a pasar, entonces, o sea, en este momento se está implicando todo este tiempo desde que llevamos en Novigrado con la causa de las hechiceras y los magos, entonces es normal que esté un poco nerviosa y que esté intentando pensar en su cabeza, es decir, como que se desvele a veces para pensar en que el plan esté todo en su sitio y que esté todo correcto. Pues despiertas porque el brujo empieza a mover tu pierna, intentando que te incorpores. Le ves que está un poco... ¿Qué pasa con los ojos cerrados? Porque está ya pensando en sus cosas. Se supone que protegías a las hechiceras. Mi hija se ha ido. ¿Me acompañas o te quedas aquí? ¿Cómo que se ha ido? ¿A dónde? Casa de baños. Cada vez me sorprende más. Creo que está siendo una muy mala influencia para ella. Creo que estoy siendo la influencia necesaria que le falta a tu hija, por otro lado. Es decir, está en una edad rebelde, supongo, para sus 100 y algo de años. Ya, pero tú no eres rebelde. No, y técnicamente nunca lo he sido como tal, pero sí que necesita aprender su magia. Cuanto más la controles, peor te va a salir. Por lo menos seguirá. Deberíamos levantar a Ulrich para que venga con nosotros. Si va a la casa de baños, puede que sea porque el propietario le contó algo, igual que me contó a mí. Muchos secretos. Y wey, a Ulrich también le despierto ahí. Yo ya me estoy vistiendo mientras estáis hablando. Ah, venga, venga. Menos cháchara, que de si esa niña no va a hacer ninguna tontería. Venga, va. Pues a vestirnos, ¿eh? Os vestís y salís a medio madrugada por la puerta principal de la posada. El posadero está durmiendo, prácticamente no hay nadie en estos momentos despierto. Lo que queda son los rescoldos del hogar, de la chimenea, apagándose a esta hora que ya nadie le está echando ningún tronco de leña para mantener el calor. Salían a las frías calles de Novigrado. Una pequeña bruma viene procedente del río y del puerto. El día es húmedo, frío, de este frío que te cala los huesos. Bajáis la calle principal hacia la casa de baños, giráis a la derecha y veis la zona que debería de estar, dentro de unas horas seguramente estará, llena de tumultuosos animadores, charangas, trovadores, todo tipo de alegría y alborozo justo se suele reunir justo delante de esta casa de baño. Pero hoy hay silencio en toda la plaza, o debería de haberlo, porque desde el interior de la casa de baño se escucha un estruendo tremendo, rayos que golpean las paredes y gritos amortiguados. Me temo que alguien ha despertado al búho. Quizás. Yo miro directamente a Fina con cara de... ¡Qué sorpresa! Me llega un poquito tarde, me suena a mí. Vayamos rápido, por si acaso. Corréis hacia la puerta principal, la cual se abre de golpe, y veis a la ayuda al ayudante principal de Dijkstra en ropa interior huyendo del lugar. Y dice: ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No entréis ahí! ¡Es una locura! Se alejan paños menores de la casa de baño. Yo miro directamente a Aradia, pensándomelo dos veces. Tú sabes de esto, ¿no? ¿Sabes hablar con voz desbocado? Sedientos de venganza que lanzan bolas de fuego. No creo que eso ya sea un búho. Puede intentarlo, supongo. No sabemos lo que ha pasado exactamente. Se supone que iba a estar el famoso Geralt ahí. Pues escudarnos o algo así. Pues sí. Sí, evitar que nos chamusquen estaría muy bien. Sería un detalle, la verdad. No lo vamos a negar. Ya. Sobre todo por mí, que soy el más joven y tengo más años por delante que puedo desviar algunos ataques y os puedo sanar, pero no puedo hacer eso. No, la segunda parte no me interesa, miénteme. Venga, vamos. Desviaros estaría bien. Yo voy a entrar. Vale. Empezáis a entrar. Conforme ponéis un pie en el interior de la casa de baño, uno de los frescos encima de una de las de los arcos de medio punto que hay en la entrada de la casa de baño revienta la escayola del fresco con un rayaco tremendo que viene desde el interior de la casa de baños. La voz de Dijkstra le dice: detente de una vez, bruja, mujer, que no quiero hacerte daño. ¡Te mataré, maldito cabrón! Y escucháis otro rayaco que golpea contra un jarrón que hay allí y lo revienta en mil pedazos. Asomáis un poco la cara y en el interior veis como Dijkstra está arrodillado en ropa interior. Tu ahijada está huyendo a gatas del lugar. Una jaula está abierta y levitando y lanzando rayos veríais a una hechicera de cabello moreno que tiene una venda que le tapa los ojos, con una pluma de búho engarzada en su cabello y un vestido de color negro y azul con algunos grabados plateados que le suben de arriba abajo y que parece que brillan conforme ella va cargando la energía eléctrica en la punta de sus dedos. El brujo Geralt está debajo diciéndole: ¡Cálmate, Filippa! ¡Cálmate! ¡Vas a destrozar todo esto! ¿Qué hacéis? Yo voy a entrar. A hablar. A pedirle a Filippa que pare también todo esto. Yo me escurro como una salamandra por la primera sombra que veo. Porque no haces una jugada ahí, Ulrich, antes de irte. ¿Qué te parece si consigues pillar la jaula y tirársela a ella que la toque? ¿No la dejaría sin magia? ¿Un tiempo? ¿Algo así? Dijeron, me acuerdo, el día anterior. Bien pensado. Veré qué puedo hacer. Vale. Yo me voy ya marchando. Si lo tocamos nosotros, ¿cómo que no? Con movimientos civilinos y gatunos a la primera sombra que veo y a empezar a ocultarme y a esconderme por ahí para ver qué puedo ver. Vale. Parece que Filippa tiene alrededor de ella como una especie de barrera de luz que la protege. El brujo está intentando calmarla. Y Filippa lo único que grita es: ¡no volveréis a encerrarme! ¡No volveréis a engañarme! ¡No volveréis a meterme en esa jaula! ¡Tú y todos los malditos hombres! ¡Sois todos iguales! Mientras sigue lanzando rayos. Vale. ¿Qué hacéis? Voy a acercar a calmar a Filippa con mi voz, a ver si me reconoce. No creo, porque no era tan famosa, pero quizás me reconozca. Y decirle que tiene razón, pero Dijkstra iba a sacarla tarde o temprano, porque habíamos hecho un acuerdo, entonces iba a salir. Si quieres lo roleo más. Pero... Sí, tú acércate a ella, así más o menos te pones a la altura, ¿no?, de Geralt, que está así intentando calmarla. No ha sacado ni sus armas, Geralt está simplemente intentando calmarla. Y tú te colocas más o menos en paralelo a él e intentas calmarla. Vale, rolealo un poco y me haces una tirada de persuasión o carisma. Vale. Vale, me acercaré entonces a donde está Geralt y indicaré: Filippa, sé que esto es un poco inesperado, pero soy yo, Aradia de Vicovaro. ¿Recuerdas de la logia de hechiceras? Creo que has estado escuchando toda esa conversación y si has estado escuchando sabrás que tarde o temprano Dijkstra iba a sacarte de aquí. No hace falta eliminarle. ¿Aradia? ¿Qué haces tú aliándote con esa gente? ¿Eh? Tenemos un enemigo en común, por así decirlo. O una causa en común, ahora mismo. ¿Causa en común? Sacar a las hechiceras y magos de Novigrado. ¿No recuerdas nada de cuando eras un búho? ¿No escuchaste nada de las cazas de brujas? He escuchado muchas cosas estos días encerrada en esa jaula de oro, a la que no voy a volver. Dice cero a ese bastardo de Dijkstra. Creo que es consciente. Y creo que los acontecimientos se le han venido un poco encima. Pero si es listo, y creo que lo es, sabrá que esto es lo correcto y que no hace falta molestarte. ¿Verdad, Dijkstra? Sí. Baja de ahí. Baja de ahí y hablemos como personas civilizadas. ¿Civilizado? Y le lanza un rayo encima de su cabeza que golpea contra una viga que hay encima de él, que golpea y lo deja inconsciente. Yo voy donde está mi hija, a ver qué está haciendo. La ves súper nerviosa, te mira con los ojos así temerosa y te dice: no pensé que reaccionaría así. Sí. No te pasa por no hacer caso. Los mayores. Nada, pues yo la agarro, como intento sacarla un poquito de escena, ¿no? Para que no le pase nada. He sacado un 18%. Un 18. Ella baja un poquito la barrera, baja un poquito. Hay un agujero debajo de ella. Parece que, intentaba huir por debajo de las casas de baño que contactan directamente con el alcantarillado de la ciudad. ¿Todo bien? Parece que mueve la cabeza así. ¿Está Yennefer con vosotros? Me gustaría hablar con esa mujer. Traidora sibilina. Seguro que está trabajando directamente con el emperador. Miro a Geralt un segundo, a ver qué. Geralt mira y dice: no le digas que está con el emperador. Bueno, Filippa, es un poco... intenso que digas esto, teniendo en cuenta que yo también soy nilfgaardiana, igual que nuestra compañera Fringilla. Dijimos que dejaríamos la política a un lado y nos centraríamos en la magia. Parece que algunas mujeres no quieren atender las razones. Y tú no te acerques, Geralt. Puedo oler tus pociones a 1 kilómetro a la distancia. Pues Geralt había dado un pasito para adelante y se para. Vale, hay un transporte para que salgas de la ciudad, pero necesito tu ayuda antes. ¿Transporte? Sí, un barco. Hacia Kovir. ¿Quién huele a perfume barato de hombre y sudor rancio? Creo que ese es Ulrich. Sí, creo que no hay otro. Sí. Yo como que le hago un poco de señales hacia ella, como para captar la atención de ella. Le digo... Sabes que es ciega, ¿no? Así es, siendo ciega. Y cómo está disparando y sabe quién le da con los rayos y todo. Soy ciega, no es sorda. Ah, porque la gente habla. Vale, vale. Y hostia, se mueve. Pues... he afinado mucho mi oído. Por cierto, Geralt, te he oído. Así que Yennefer está con el emperador. Es que también hay que enfocarse a la gente. Yo le digo, esto es muy fácil. Dinos qué quieres o qué necesitas para bajar de ahí y que no luchemos, que no nos peguemos. Cuéntanos qué es lo que necesitas, cuál es tu plan, qué es lo que quieres. Huelo la dimerita. Que alguien se lleve la jaula... y tal vez baje y negocie con vosotros. ¿Ves? Eso es lo primero que teníamos que haber hablado. Ulrich, si estás por ahí, llévate eso, por favor. Justo lo que iba a comentar. Sí, me había dado tiempo a ver dónde estaba la jaula y si había posibilidad de cogerla sin que me vieran. Pero vale. Sí, no te ve de todos modos, pero te huele. A ti y a los demás. Cosa de esta tía. Pues... viendo que el plan A no va a hacer falta, pues sí, pues me acerco, no sé, sí, a pasos muy sigilosos y voy a coger la jaula sin intentar hacer prácticamente ruido. Ella va... Y mientras él hace eso, le diré, a lo mejor puedes ayudarnos y escapar de la ciudad. ¿Conoces a...? Bueno, claro que conoces. ¿Sabes quién es Margarita, no? Por supuesto. ¿Margarita? Claro. ¿Dónde está? No me diréis que ha dejado a Aretusa. No la ha dejado por cuenta propia. Está en prisión. Junto con Fringilla. Creo. Esos cazadores de brujas, ¿no? Han sido ellos. Sin duda. Podrías ayudarnos y escapar con el resto. Podría ayudaros a infiltraros y me oriento un poco y averiguo dónde tienen su base. El resto es cosa vuestra. Geralt, cuando todo esto acabe, hablaremos de ti y de tu niña de la sorpresa. Creo que... Querrás oír mi propuesta. Baja, desciende, posa sus pies cerca de Aradia, se apodera en ella. Se acerca a su oído y le dice: una nueva logia de hechiceras se acerca. Espero que estés junto a mí llegado el momento. Por supuesto. Así será. Buscaré por la ciudad. Me pondré en contacto con vosotros. Hace un gesto con las manos, una palmada en el aire y se transforma en una lechuza blanca y vuela hacia una ventana rota que había allí. Pues no ha sido tan difícil, ¿eh? Creo que deberíamos ahora quitarle esa viga de encima a Dijkstra y asegurarnos de que está bien. ¿Hace falta? Claro. Es un hombre fuerte, ese que va a proporcionar que esté segura tu amiga la pelirroja. Bueno, no pienso insultar a un buen señor, a menos que él decrete que necesita ayuda. ¿Es así, señor? ¿Qué ha pasado? Te acercas a él. La vista no es muy agradable, ¿vale? Se le ha escurrido un poquito la toalla y no lleva ropa interior debajo. Porque nos debes algún favor, porque te hemos salvado la vida. Oh, joder. Arriba, arriba, señor, arriba. Vamos, vamos. Se apoya en ti. ¿Ya se ha calmado todo? Sí, sí, póngase esto mejor. Así, alrededor. Ahí, ahí. Vale, gracias. No enseña la mercancía, ya sabes. ¿Qué mercancía? Está todavía aturdido, no sabe lo que está pasándole. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué ha pasado? Nada. Ahí, siéntese ahí. Que va a estar mejor. Sí. Le conduzco un poquito a algún sitio donde me parezca que pueda estar bien y yo me alejo. Aún no he soltado la jaula, la tengo alrededor, aferrada como si fuera un tonel chiquitito alrededor. Madre mía, no sé cómo se abrió la jaula. No vi nada, lo único que vi es cómo se abrió sola y luego apareció esa niña de cabello blanco y luego la lechuza escapó y rayos y destrucción. No puede ser. Así no puede ser. Las mujeres. Perdona. Bueno. Me preguntas tú. No, su ayuda de cámara ha salido un poco chamuscado y espantado. Espero que no lo echen falta. Iré a buscarlo luego, le necesito. Tengo que firmar una serie de papeles. Ya está firmado el documento oficial para que el barco salga esta noche. Se lo podéis decir a... Bueno, se lo diré yo a Triss. Creo que vosotros tenéis más tarea que yo. Pero decirle que el barco parte a las 12 en punto de la noche. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Y que como llegue tarde, el que llegue se queda en tierra. Muy ¿Está bien. Claro? Vale. Está bien. No puedo distraer más tiempo a las autoridades de la ciudad. Yo me encargaré del resto. Nosotros ya hablamos con el Alfaro, así que estamos coordinados. Sí. Genial. Dios bendito. El carácter no se le ha calmado a esa mujer en estos años. Más bien todo lo contrario, se la ha criado. Voy a por un jubón y voy a preparar el resto del plan. Nos vemos a las 12 en el puerto, no lleguéis tarde. Y se marcha a su despacho. Ahora a ver qué nos dice Filippa. Creo que Triss se alegrará, quizás, de volver a verla. Yennefer puede que también. Con el tiempo. Geralt estaba allí con vosotros y se... Son muy pocas horas. Yo tengo que ayudar a rescatar a un par de amigos de Triss. ¿Podéis haceros cargo vosotros del rescate de Margarita? Sí, creo que podríamos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Rescate de Margarita? ¿Es una damisela en apuros? ¿Quién sabe dónde Son dos encontrar? Damiselas en apuros. Pues, dos, bueno. Y yo con estas pintas. Geralt dice, yo no la llamaría damisela en apuro precisamente. Si está atrapada es porque seguramente, bueno, la habrán engañado de alguna forma. Siempre fue su prioridad las chicas que estudiaban para ella. Yo he de rescatar a dos buenos amigos de Triss. Confío esta tarea en vosotros. A las 12 en el puerto. Si veo que son las 11:30 y no tengo noticias vuestras, iré a buscaros. Gracias por la ayuda. De nada. Y nada. Llegamos, todos son secuestros y... Se marcha. Que no sabéis que es... Entonces no sabéis quién es Margarita ni Fringilla, ¿verdad? Yo te quedo mirando como si estuvieras hablando de... No sé. No me meto en cosas de hechiceras. Son exactamente dos hechiceras. Una es una de las hechiceras más poderosas de todo Nilfgaard y una especie de mentora diplomática. A ver, yo funciono en una escala mucho más sencilla. Es decir, ¿es más peligrosa que Triss o no? Eso es complicado de establecer. Hay muchos debates al respecto sobre quién es más poderosa que quién en la logia de hechiceras a partir de determinados niveles. Es suficiente, es parecida. Hagámoslo fácil. ¿Dónde tenemos que ir a buscarla y contra quién nos vamos a tener que pelear? Contra posiblemente los guardias de Novigrado y los inquisidores también. Sí. ¡Oh! ¡La ley! ¡Oh! ¡Magnífico! Ya era hora, ¿eh? Que hiciéramos algo interesante, de verdad. Hostia. ¿Será? Bueno. ¿No te parece interesante que será divertido. Un poco mortal, pero bueno. Después de matar a un tipo puñetazo, ya no sé. ¿Qué es la vida sin un poco de riesgo, Finian? Tú bien lo sabes. Pasa que tu riesgo escapa a la escala mortal. Bueno, lo primero que tenéis que averiguar es dónde están los calabozos de los cazadores de brujas. Eso es sencillo, eso puedo sacarlo yo. Sí, es fácil, es relativamente fácil. Un par de preguntas por la calle. Y seguro que no me costará mucho. Es algo realmente fácil. Incluso haciéndolo más rápido, soltando alguna que otra corona, más todavía. Pues amanece en Novigrado. El sol se entremezcla por algunas nubes que impiden que caliente con suficiente fuerza las calles, aunque lo suficiente como para que esa bruma que ha empapado durante esta madrugada, mientras veníais de camino para acá, pues empiece a disiparse poquito a poco. Mientras la ciudad empieza a cobrar vida y los puestos empiezan a abrirse, algunas personas empiezan a amontonarse aquí y allá, y Ulrich empieza a hacer su magia para intentar averiguar dónde está el cuartel general de los cazadores de brujas. ¿Tirad de tu profesión o cómo lo vas a hacer? Sí, supongo que no sería fácil, digo, difícil. No. Hacer un par de preguntas en alguna tasca en los muelles o algo así. Mientras desayunáis en una tasquita en los muelles, haces tus preguntitas. Y incluso decirle a uno, oye, ¿has escuchado algo del tema de los baños? O sea, salía gorda en la casa de Dijkstra, ¿eh? ¡Buah! Terrible. Hablan de... Quizá podía ser una hechicera o algo así y demás. No sabrás dónde están los puñeteros calabozos esos de dónde las llevas. Tengo curiosidad. No he visto a ninguna bruja ser arrastrada por uno de estos valientes soldados. Eso es fácil, te dice un marinero mientras desayuna junto a vosotros. Bueno, él estaba desayunando en su mesa, digamos que tú estás girado un poquito, estás apoyado en la mesa de él y has lanzado la pregunta. Eso es fácil. No habrás visto ninguna bruja porque normalmente cuando las capturan las queman. ¿No has visto las pilas que han montado la iglesia del corazón llameante por toda la ciudad? Es que ya hace no mucho que venía y yo creo que me perdí la fiesta. Me gustaría ver alguna de esas ardiendo. Créeme, y ya si consigo convencer a un guardia para que me dejen ver cómo torturan a una, tengo curiosidad. Dicen que su sangre es verde... Yo no veo nada divertido eso. Yo no sé cómo parte del pueblo, de la ciudad, y hace cola durante horas para ver cómo queman a una mujer. No te puedes imaginar cómo huele aquello y los gritos. Es de lo más desagradable. No, eso no son mujeres. Eso no son mujeres. Son bichos. Son cosas raras. Normal. O sea, es entendible esa curiosidad. Coño, yo quiero ver. Entonces, ¿dónde has dicho que...? Pues al lado de la catedral hay bajando a la calle hay un acuartelamiento de los cazadores de brujas. Anteriormente era de la orden de la Rosa Llameante, pero se ve que los cazadores de brujas llegaron a un acuerdo con ellos y se quedaron con ese acuartelamiento. Allí encierran a esas mujeres. Dicen que hubo un incendio hace relativamente poco allí. Vaya. Pues muchas gracias. Al posadero digo, extra de tocino y cerveza para el colega. Aquí, invito yo. Oh, sí. Es usted muy amable, amigo. Si lo llego a saber, hubiese hablado con usted más tiempo. Hacía tiempo que nadie me invitaba a desayunar. Pues es una mala costumbre. Me voy con esta gente. Sí, y les comento un poco Aradia, el asunto suyo. No sé cómo va a reaccionar Aradia, pero ha escuchado toda la conversación a cierta distancia. Sí, sí. Sí. Ah, pensaba que no iba a estar ahí. Sí, vale. Sí. Yo te miro, te sonrío un poco como si no pasara nada. Y digo, bueno, si hay algún detalle que se os ha escapado, yo lo repito, pero bueno, terminad y venga, a ver qué podemos hacer. Habrá que estudiar un plan y hacerlo pocas horas antes de la hora de cerrar. ¿Tú, Aradia, también te puedes transformar en lechuza? No. Bueno, entonces... Puedo hacer otras cosas, pero... Puedo leerle la mente a alguien. Pero no puedo saber en lo que piensa. Puedo tener a veces retazos de... Bueno, o visiones de sitios. No sé. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, ¿qué plan tienes, Ulrich? Yo quisiera estudiar la zona y ver qué posibilidades tenemos para colarnos ahí, ver la afluencia de guardias y ver el mejor momento donde esté más relajado, entre comillas, y aprovechar. Tendría que ser por la noche, evidentemente. A la luz del día no tendríamos... casi ninguna posibilidad. Bueno, a menos que tuviéramos al amigo, a tu gemelo de nuestro lado. Que va como un ariete. Nos separaron al nacer. Yo sonrío. Pero ese es mi plan, va por ahí. Algo más sigiloso, sí. Hay algo que podríamos hacer. Podría estar interesante. Pero necesito saber quiénes son los guardias que se encuentran custodiándolas. ¿Van a seducirlo? Ahí... Podría intentar hacer eso, pero hay un ritual que conozco que les provocará unos tremendos escozores allá abajo. Quizás salgan corriendo a buscar ayuda. Vale. Bueno, yo me encargo de esa parte. Entonces, necesitaré unas cuantas horas y tranquilidad. No tenemos tantas horas. Está amaneciendo. ¿Podríamos ayudarte de alguna manera? Sí, dijeron que nos quedaba poco tiempo, ¿no? Dijeron... Tenéis hasta las 12. Lo que dure el día. Son las... Claro, lo que dure el día. Es otoño. Amanece sobre la hemisferio norte sobre las 8, entre las 8 y las 9 de la mañana. Tenéis hasta las 12 de la noche. Y bueno, está en el amanecer, bueno. O sea, quedan unas cuantas horas. Yo creo que sí. Ulrich, ¿tú crees que en un par de horas? Una hora. Yo creo que una horita. Una horita, déjame una hora. Sobraba ahí, ¿no? ¿Vale? ¿Seguro? Vale. Déjame una hora. Ya que nos ponemos exquisitos... Pero ten cuidado ahí, ¿eh? No te metas en líos. No. Yo nunca me meto en líos. Sin quererlo, claro. A ver, siempre podemos sobornar a alguien, ¿no? Ya está. No, pero... A ver, bajo un poco la voz más. lo que comentaba con el tipo ese de curiosidad por ver la ejecución o cómo interrogan, matan a palos a una bruja, perdón, Aradia, había que meterse en el papel, siempre se puede hacer como soborno, en plan, oye, mira, tenemos intención de, me gustaría ver, nunca hemos visto una, dicen que lo mismo del tipo, quizás deslizándole unas monedas pueda ayudarnos a entrar, a vosotros, yo ya me la buscaría por otro sitio. Eso es otra opción, como apoyo a lo que ya he comentado, pero bueno, no sé qué os parece. Ah, podemos probarlo también. Es más rápido. Y seguro que nos da un poco más de intimidad. O más. Intimidad. Vale, a ver. Entonces, que a mí me quede claro. Parece que Ulrich va a mirar los alrededores de... Sí, yo voy a estudiar la zona. Vale. Voy a estudiar la zona durante una horita. Ahora le va a hacer un ritual, pero no sé si necesita hacerlo justo antes o necesita un tiempo de preparación. Y Finian, no sé lo que va a hacer. Yo voy a estudiar la zona, ¿vale? Para que me diga... Para cogerme... la verdad es que la técnica es de una hora, pero yo entiendo que esto requeriría más tiempo. No me ponen tiempo. Para ver pues eso, las guardias, los mejores sitios para entrar, para salir. Y en el fondo yo también quiero echarle una mano al ritual de esta mujer para ver qué dos tipos suelen ir más a la posada de enfrente a tomar algo o luego vienen. Y tal, a ver si en alguna de estas se puede intentar pues entrar a alguna conversación y sacarles esos nombres o la información que ella quería. Suficiente como para decírselo y que ella ya pues obre su magia. Ya que necesita nombres. Vale. O caras. Pues tú te acercas tú te vas a acercar a la zona. Voy a ir primero entonces contigo y luego vemos el tema de los rituales y los demás. Te voy a describir bastante detalladamente cómo es la zona, ¿vale? La zona es una plaza que está en pendiente. Detrás de ti, si miraras hacia arriba, pendiente arriba, detrás de ti tendrías una zona de arcos, ¿vale? Como si fuese una plaza mayor de centro o del norte de España. Típica plaza mayor que podemos encontrar en Madrid o en Salamanca, en cualquier ciudad con un pequeño claustro, donde hay un par de posadas, ¿vale? Una de ellas con toneles y barriles en la parte delantera y una herrería. Puedes ver perfectamente la señal del yunque y el martillo, y incluso escucharías los sonidos del martillo del herrero trabajando a esta hora de la mañana cuando tú te acercas por allí. Eso a tu espalda. Si miras hacia tu derecha, el camino por el que traes, ves que la plaza termina en un callejón que luego sigue avanzando hacia el resto de la ciudad, que es por el callejón por el que tú has venido, un callejón por donde puedes ver algunos pendones colgando de las ventanas, porque te estás acercando al centro de Novigrado, donde están los emblemas de Redania y los colores. Digo que la plaza termina a la derecha, la plaza termina en un camino que va en un callejoncito, ¿sabes? Un caminito que termina en un callejoncito y ese callejón sigue hacia el resto de la ciudad. Por ese callejón es por donde tú has accedido a la plaza, ¿vale? Digamos que ese callejón lleva hasta la zona de la ciudad de donde tú vienes, que es del puerto, de la zona baja de la ciudad. Digamos que el callejón viene por aquí y sube hacia la plaza. Cuando llega a la plaza se abre y tienes delante tuya la catedral. Una catedral terminada en una torre en aguja, ¿vale? Y techos a dos aguas de pizarra negra. La catedral tiene emblemas de la rosa, la rosa llameante, colgando de las ventanas. Sabes que es una orden de caballería que para alguna gente no goza de demasiada buena fama por ciertos acontecimientos que sucedieron hace unos cuantos años. De hecho, el propio Geralt de Rivia se enfrentó a ellos hace algunos años. Y suelen tener bastante odio a los elfos, a los escoyatel en general, ¿vale? Ahora mismo tú estás mirando frente por frente de la catedral. Podrías ver los pájaros amontonándose alrededor de los campanarios, las campanas sonando, llamando a la misa de la mañana. Y ahora mirando a la izquierda, ahí está el cuartel. Sigue la otra zona de arquitos y el cuartel. El cuartel está prácticamente pared con pared con la catedral, si no fuera porque hay como una calle que separa el cuartel de la catedral. El cuartel forma parte de un patio exterior y un edificio a la parte trasera. En la puerta del acuartelamiento hay constantemente dos hombres uniformados. Van vestidos con el uniforme de los cazadores de brujas, que ahora os enseño una foto, que es marrón con sombrero, una pluma oscura y pantalones de cuero y botas de caña alta. Suelen ir armados con mosquetes y sables. Siempre hay dos en la puerta y otros dos que van, digamos, dando una vuelta al perímetro por fuera. Si miras la parte delantera del acuartelamiento, hay una torrecita en la esquina y encima de la torrecita hay otro guardia. En el rato que tú has estado aquí, tú has visto que casi todos los cazadores de brujas van a la misma posada, justo la que está al lado del herrero. Digamos que parece que es con la que tienen trato, la que les hace buen precio y demás. Han venido dos, se han ido, luego han venido otros dos, se han ido, y luego han venido otros dos y se han ido, en el rato que tú has estado allí. Parece que era la hora de desayunar. La patrulla que va haciendo la ronda por fuera tarda 25 minutos en darle la vuelta entera al perímetro. Y esa es la información que tú tienes. Los cazadores de brujas van vestidos así. Bueno, este es el líder. Así que tarda 20 minutos en dar la vuelta, ¿no? Los del perímetro. Sí, tardan unos 20 minutos. A ver si te enseño cómo van vestidos los cazadores de brujas, ¿vale? Para que tengas una imagen mental. Cazadores de brujas de Witcher. Imágenes. Sí. Pero con sombrero. Lo que pasa es que este no lleva el sombrero, ¿vale? Pero todos llevan un sombrero. Y todos van vestidos con los mismos colores, vamos. Vale, tengo una tirada de estudiar la zona, ¿vale? Ok. Dado explosivo. Qué bien, magnífico. Pues te voy a sacar 17, creo, si no recuerdo mal. Sí, un 17. Hay un guardia que ha venido dos veces a la posada. Parece que lleva un emblema. Puede ser que sea un sargento. Si la tirada está superada, me da un +2 a sigilo y me quedo con todos los detalles que has dicho. Te quedas con esos detalles y los detalles de este tío. Este tío parece... Todo el mundo se dirige a él como si él fuera un sargento de los cazadores de brujas. Vale. No está nunca, ni está fuera, en la puerta, en la pareja doble, ni hace perímetro, ni es el que está arriba. De cuando en cuando sale. De vez en cuando sale, da un par de órdenes y se mete para adentro. Vale, pues ese es el que tiene que neutralizar a esta mujer. Lo pienso inmediatamente. Además, te das cuenta de otro detalle. Todos los cazadores de brujas están en un aceptable estado de forma, pero este tío está fondón. Digamos que se ha dado la buena vida una vez que ha conseguido un carguito, ¿no? Un ranguito. ¿Qué pasa? Me quiero quedar con sus rasgos, ¿vale? para que en una fácil descripción, aparte de que está fondón, que eso ya es una pista. Sí, te he pasado la fotillo, ¿vale? Tiene el cabello negro, ¿vale? Tiene un emblema dorado en el pecho, tiene como dos porta pergaminos valijas, o órdenes aquí, sí, ¿vale? Sí. Y un par de bombas que tú sabes que son bombas de dimerita. Granadas de dimerita. Eso que lleva aquí colgando en el pecho son granadas de dimerita. Vale. Eso se lo podría intentar sisear en un tropiezo casual. Lo pienso inmediatamente. Y vale. Pues voy a hacer lo siguiente, que es intentar pues sacar un poco algunos, ¿no? Juraría que, o sea, tú dijiste, Aradia, nombres, querías nombres o rostros. Exactamente. Lo que es dijiste. Que creo que vale todo porque no especifica qué es lo que me hace falta para elegir a alguien. Yo voy a quedarme con todo. Yo cuando me meto en el negocio... Yo creo, ¿vale?, que con la descripción me vale. Y en cuanto vea la primera pareja y tal... Yo me voy a hacer el ciudadano agradecido por un servicio ejemplar y les voy a invitar a estos señores a desayunar. Si quieren, si me dejan. El mediodía ya y están, digamos, tomando unas viandas de almuerzo, ¿vale? Estamos en un reino del norte. En el norte se desayuna, se almuerza bastante antes que los andaluces, que tenemos costumbre de almorzar bastante más tarde. Allí a las 12:01 del mediodía ya están almorzando. Y el sargento está sentado junto a otro hombre. Están hablando entre ellos, ¿vale? Están disfrutando de su almuerzo. Vale, yo por lo menos quiero sacar el nombre del sargento y ya me inventaré random los demás. Total, tampoco hace falta. Si los consigo. ¿Vale? Así que eso, yo cuando van entrando y tal, pues en cuanto van pidiendo y tal, les hago un gesto desde mi mesa. Caballeros, ¿me permiten invitarles? Su labor creo que no está lo suficientemente ni gratificada ni agradecida. Como ciudadano eventual de la ciudad, me gustaría que por lo menos alguien tuviera bien ser agradecido. Su labor es fundamental. ¿En serio esas brujas tienen sangre verde? No, yo soy reacio a creerlo, pero... No, amigo, pero son más peligrosas de lo que la mayoría de la gente de esta ciudad se cree. Si ve a alguna, debería de notificarlo inmediatamente a la guardia. ¿Y cómo se identifica una bruja? Uno sabe. Alguien tan humilde como yo puede identificar. Siéntese. Aquí, lo que pidan, ¿eh? El sargento llega, dice... Un licor enano. Sí, sargento Dagmar. Sargento Rakmar, Rakmar, con Q y R, Rakmar. Se sienta contigo y dice, es fácil reconocerles, las brujas huelen a azufre, esos embrujos que hacen, los animales suelen ponerse nerviosos cuando están cerca de ellas, al igual que esos bichos raros, de esos mutantes, los brujos. Casi todos los gatos reaccionan mal delante de un brujo. De eso sí he visto algunos, mire. Eso, aunque son pocos, según dicen, de hecho sí he visto alguna vez uno. Son confundibles. No deja pie a la duda. Entonces, un animal... tendré que conseguir un can para que sea mi fiel compañero. Porque si no, no me voy a enterar. Es lo mejor. ¿Son tan civilinas como dicen? ¿Son capaces de acercarse y conseguir que les deje los calzones si quiere? ¿Con su magia o con sus artes? Si tiene la mala suerte de conocer a algún amigo mío, seguro que acabará con usted rápidamente. Son muy peligrosas. Y además usan todo tipo de artes para engañar a los hombres. Nuestro propio rey fue engañado una vez por las hechiceras. Y por eso él nos dio la orden de montar esta orden. Gracias a la decisión y el temple del gran rey Fortes, aquí estamos acabando con la maldad. Por el gran rey Fortes. Por el rey Fortes. Por el rey Fortes. Y hace falta muchos requisitos. Bueno, ustedes están cuadrados, le incluyo, no. ¿Vale? Automáticamente. Pero un tío como yo podría soñar con entrar en su ilustre cuerpo. Por el rey Radovid. Fortes fue el que murió por culpa de las hechiceras. Vale. Lo repito como un loro lo que ha dicho. No. Si usted quiere entrar, solamente debería de pasar el mes en el campamento de entrenamiento para poder identificar a una hechicera y demostrarnos sus habilidades con la espada. Y aprender a usar estas, amigo mío. Bombas de dimerita. Le salvarán la vida más de una vez. Dimerita. Me he quedado mirando con cara de póker. Es un mineral que se descubrió hace años. Acaba con el poder mágico. Ah, disculpe, es que lo mío son las juergas y la vida social. No se preocupe, no se preocupe. Sargento, vuelva a mi guardia. Vuelva, vuelva. Un placer haberle conocido, soldado. Me queda así, va a ver si me lanza el nombre. Brian, soldado Brian. Buen trabajo, muy buen trabajo. Siga así. Se marcha y dice: es un cabeza de chorlito. Tengo que estar encima de él. Se queda dormido en las guardias. El otro día casi se provocó un incendio en la parte trasera de nuestro acuartelamiento y él estaba de guardia. Así que lo tengo amarrado de cerca porque este Brian va a acabar conmigo. ¿Cómo? Si no fuera si no fuera el tercer hijo de un conde, no estaría en los cazadores de brujas. ¿Ah, sí? ¿Se puede? ¿Facilita el acceso? Bueno, si es usted noble, entra sin necesidad de pasar por el entrenamiento obligatorio. Yo sonrío ampliamente. Pues está usted de suerte. No me diga que usted pertenece a la nobleza, pero ¿es de la nobleza redania? No. Mi familia viene de Kovir. Kovir. Hace ya muchos años que estoy fuera de allí. No me gusta mucho el país, la verdad. Prefiero estar aquí. La gente, la templanza y la seguridad de este rey, la verdad es que me transmiten mayor confianza. Quizá aquí pueda echar raíces y, quién sabe, fundar una nueva línea dinástica dentro de la casa. No quiero faltarle respeto porque la acabo de conocer y me cae usted bien. Me ha demostrado usted, no sé, siento que hay cierta buena relación entre nosotros. No me he presentado, soy Ulrich Dagmar. Encantado. Ulrich Dagmar. Mis pocos conocimientos de Kovir no son los mejores. Bueno. Miren, mataron al rey de Kaedwen y al rey de Temeria y fueron esas hechiceras las que estuvieron detrás de esos dos magnicidios. Por eso Radovid decidió cazar y matar a todas y cada una de ellas. Si Fortes estuviese vivo, Temeria nos apoyaría en esta causa, pero ahora Temeria es más nilfgaardiana que otra cosa. Cada vez pierden más terreno y ya ni siquiera tienen milicia propia. Y de Kaedwen ya ni de Sabro. Y al parecer su rey está dando cobijo a los hechiceros. Maldita sea su estampa. Bueno, pues entonces tendremos que enseñarles y darles una lección. Tenemos que ser el ejemplo. La punta de lanza. Y dice que hubo un incendio. Espero que fuese algo poca cosa. Y accidental. La caballeriza. Un par de caballos acabaron con la crin un poco quemada. Nada importante. Me acerco un poco así hacia él, para que no escuche a nadie. Le digo, ¿y si fue un intento de entrada? No lo creo. Mire, ahora tenemos unas prisioneras un poco importantes, pero tenemos orden directa del rey. Las vamos a ejecutar al mediodía. En cuanto caiga un poquito el sol del mediodía, más o menos Sobre las 3 tenemos orden de acabar con la primera. Es una hechicera de Nilfgaard y escupe. ¿Se puede estar en primera fila para contemplar el espectáculo? Ah, no, va a ser cerrado el pueblo esta vez. Así lo ha querido Radovid. Vamos, vamos, seguro que algún pasecito privado se puede hacer. Es una orden real, no puedo incumplirla. Al parecer Radovid quería una hechicera en particular y no se la han llevado y está muy enfadado, así que quiere que la ejecutemos lo antes posible. Tengo la primera orden de ejecución firmada para las 3 de la tarde de hoy. A las 5 matamos a la siguiente y la última, que es el plato fuerte, es la antigua, me está poniendo usted la miel en los labios, la antigua directora de Aretusa. La vamos a ejecutar a las 7 de la tarde. ¿Qué le parece? Al final voy a tener que echarme un paseo y llevar a un par de personas para que me metan en su unidad. No se puede, ojalá se pudiera, pero no puedo permitir que hoy nadie entre. Es privado. Pero, bueno, ya le digo, me ha caído usted bien. Cuando acabemos de capturar a las que estamos siguiendo en el rastro, usted estará en primera fila conmigo. Por cierto, ¿no habrá visto por casualidad a una mujer de cabello rojo fuego vagabundeando por donde vive la chusma, en la parte pobre de la ciudad? La hacen llamar Merigold. Empiezo a rascarme un poco la cabeza porque al principio de verdad no tenía ni puta idea de quién me estaba hablando, hasta que al final dice el nombre. Pues ahora que lo dice... Una pelirroja sí me pareció ver por allí, pero la verdad, venía yo tan cargado que no le puedo garantizar que... Pero vamos, yo echaría una patrullita por despejar dudas, vamos. Dígame dónde, maldita sea, mandaré a 2 de mis mejores hombres allí por si acaso. Pues sí, yo le doy unas indicaciones y bueno, si pues, hará una hora y poco, ¿eh? Así que si los manda ya... Lo mismo hay esta suerte. Se levanta y dice, dígame dónde es y mando una patrulla inmediatamente para allá. Pues le doy una seña aproximadamente, falsa. Yo lo que quiero es que despeje, me quite gente del sitio. Bueno, pues no te sale de la posada súper rápido, acelerado hacia el cuartel. Discúlpeme, pero me tengo que ir. Adelante, el deber es el deber. El deber es el deber. No se preocupe, mujer... yo me encargo de esta minucia. Miro señala la cuenta. Minucia. Gracias. Y el hombre se va. Yo sonrío y me voy a encontrarme con esta gente. Vale. Pues tardas una hora, hora y pico, y te reúnes con esta gente en la posada, donde estáis hospedados. Sí, voy a paso ligero para perder el menos tiempo posible. Esa patrulla no va a tardar mucho en darse cuenta de que ahí no hay nada. Sí, además te he dicho que eran las 12, una, sí, cuando sí. Tú has terminado eso. Y van a ejecutar a alguien a las 12 también, así que bueno, pues, supongo 3. Que a Aradia le interesará hacer un intento. A las 3, a las 5 y a las 7. Perfecto. Son las horas de las ejecuciones. A las 3 a Fringilla. A las 5 a Sheala y a las 7 a Margarita. Eso es lo que tú has oído. Perfecto. 5, 7, deja que yo apunte eso, porque eso es que... A las 3... 3, 5, cada 2 horas. Cada 2 horas, sí, vamos. Pero los nombres sí me interesa apuntarlos. Sí, Fringilla. A las 3 a Fringilla Vigo. Fringilla Vigo, o sea, te lo escribo si quieres. Sí. La otra que Sheala, creo, y Sheala de Tancarville a las 5 de la tarde. Y yo solo quiero los nombres, los primeros nombres. A mí de lo que sea me da bastante igual. Pues Fringilla, Sheala y Margarita. Fringilla, Sheala y Margarita. Ya está, es la información mínima necesaria que necesito. A las 3, a las 5 y a las 7. Vale, pues voy para allá. Y cuando más o menos llego, me veis con prisa, ¿verdad? No entro relajado ni voy directamente al grano a vosotros. No pido una cerveza, es algo raro. Y me siento directamente. ¿Todo bien por aquí? ¿Qué pasa? Vale. El lugar está bien protegido, pero tampoco es... o sea, entrar en sitios peores. El que creo que me parece el más peligroso, o el que tendrías que ocuparte con eso que querías hacer, en realidad es el sargento. Si le descabezamos la unidad, los demás, entre el caos y demás, y las dudas, seguramente que algunos falle o meta la pata. Así que, al menos es lo que yo te recomiendo. Se llama Rakmar. Es un tipo fondón. No vas a tener muchos problemas en detectarlo. Tiene estos rasgos. Un poco pretencioso y con el pelo hacia atrás, con unos broches dorados, y si aún lo mantiene tendrá una especie de portapergamino cerca encima. No digas más, tengo que prepararme para ir a eso. ¿Algún otro más que quieras que me cargue? Sí, un soldado Brian, un tal Brian, un soldado así, es un tipo de esta guisa, por si te interesa. Hay dos tipos en la puerta. Una pareja de dos que siempre está ahí, y si los cambian, pues siempre hay dos. Hay un perímetro con otros dos tipos que tarda unos 20 minutos aproximadamente en completar la ronda, y un quinto en una torre, en una esquina, que está siempre ahí. De ese me puedo intentar encargar yo, vaya estazo bien dirigido, si lo necesitamos. Dentro están las tres. ¿Afritira la quieren ejecutar a las 3, a una tal Sheala a las 5, y el plato fuerte, palabras textuales, es una tal Margarita a las 7 de la tarde. Y... ¿Es la directora de la academia de...? Sí, eso no me comentó. Sí. Pues deberíamos ir una hora antes de que empiecen a matar gente, ¿no? Sí, sería interesante, ¿verdad? Hay una posada cercana a una herrería, claramente, a la que van todos y cada uno de los miembros del cuerpo de guardias de los inquisidores. Si hay que envenenar algo o hacer alguna cosita, también es un punto a tener en cuenta. Tengo que hacer el ritual. No tardaré mucho con esa información. Perfecto. Sí, me acerco a ti, Finian, cuando Aradia se vaya, y te comento: oye, ¿y tú ya dónde demonios estás? ¿Está bien? ¿Te has comunicado en este tiempo? Le dije que se mantuviera en un sitio seguro. Me imagino habrá hecho caso o no lo sé. Vale. Pues nada, pues eso es todo. Va a haber que... He engañado al sargento y le he dicho que he visto a una pelirroja por la que me había preguntado, a Merigold, por la zona más pobre, por allí. Así que habrá mandado a sus mejores hombres. Así que habrá menos gente. Pero que sí, ¿no? No se da gente aquí que intervenir, pero bueno. ¿Qué prefieres? El método de tu hermano gemelo separado al nacer, confrontación frontal, o prefieres mi escuela? A ver, siendo de donde vengo, yo creo que lo mejor sería mezclar las dos, entrar con sigilo, ir cazando poco a poco desde la oscuridad. Vale, yo me encargo entonces desde la torre, y los de la puerta será cosa vuestra. Bien. Vale, vamos a ver cómo va ese ritual. Un 9 y tendría que tener un 9 también. No entiendo. 2 9 aparentemente. En 2 9 son... 22. porque solo tengo 3 en elaborar rituales, pero con 9, pues, suma mucho. Vale. Básicamente es un ritual que se llama el picor eterno, que lo que hace es que les todo el tiempo les va a estar picando ahí abajo, en sus partes. Y eso pues hará que algunos se marchen, no se sientan incómodos. En método, en mecánica es un -1 a todas las tiradas que hagan y un -5 para seducir y para cosas de cama. Pero esos van a estar allí. Les va a molestar mucho. Madre mía, que solo de pensarlo me pongo malo. Sí. Yo os comento como toque final, cuando tú ya vienes y no todas como ya has terminado. Ese tipo, el sargento comentó que hubo un pequeño incendio en las caballerizas. Están próximas al muro cercano. Podría ser incluso una zona de entrada. He pensado entrar por ahí. No sospecharán que algo vuelva a ocurrir ahí tan pronto. No lo sé. Yo, la estrategia para el combate no es precisamente mi fuerte. Bien, Fina, entonces, ¿qué propones? ¿Liquido al de la torre rápido y vaya, entramos por la puerta o nos colamos por el muro lateral? El muro quizás nos dé mejor, más sigilo, más... ¿no? Mejor cobertura. Sí, pero puede ser que se te da bien eso. Y quizás a Ulrich también. No creo que yo pueda pasar tan desapercibida por ahí. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Se enseña que va vestida en un vestido largo. ¿Estáis en la habitación o estáis en la posada abajo? Yo creo que abajo, porque yo he ido a hacer el ritual en la habitación. Porque implica desnudarse y tocarse la zona que vas a afectar con unas hierbas mencionando el nombre de esas personas. Bueno, o la descripción o lo que sea. Vale. Sí, yo imagino que tú habrás estado en la habitación y luego has bajado. Vale. Muy bien. Pues miráis el reloj. Faltan 20 minutos para la primera ejecución. Ah, bueno, ya. Ya. Ok, salís a la calle. Empezáis a avanzar. Llegáis hasta el callejón que comentó Ulrich. El callejón que llega hasta la plaza. Las campanas de la catedral resuenan. Los pájaros sobrevuelan esa campana. Un pájaro, normalmente nocturno, sobrevuela con ellos. Filippa vuela a un callejoncito al lado de la iglesia y escucháis un resplandor. Asoma una mano de mujer seguida del resto del cuerpo un poco hacia el lugar y hace un gesto con la mano como si os oliera, como si prácticamente os hubiera detectado, y os hace un gesto para que os acerquéis al callejón. Pues con disimulo me voy acercando. Quiero que me digas en tu momento los ángulos muertos de la torre, para también tener eso en cuenta. Que en ningún momento nos pueda... Que si a lo mejor es un problema demasiado gordo, habrá que liquidarlo. Curiosamente habéis llegado en un momento en el que una misa se está terminando y hay gente que está abandonando la catedral, con lo cual ahora mismo tú lo que ves es que hay un montón de gente saliendo por las puertas principales de la catedral. Cuando entráis en el callejón, Filippa está allí. Ya era hora de que vinierais. El tiempo se apremia. Creo que van a matar a tu amiga. Sí, a las 3. También esa tuya. Bueno. Socia. Dejémoslo ahí. Ejecuciones cada 2 horas para ser exacto. ¿Cómo paramos esto? Yo quiero detener la ejecución de Fringilla. Después de todo le debo una. Así que decidme qué puedo hacer para ayudaros. El resto os lo dejo a vosotros. Facilitaron la entrada para poder sacarlas. La torre podría encargarse ella de la torre. Sí, justo lo que estaba pensando. Hay un guardia en la torre. Está en la esquina, situada. Podría ser una molestia. Yo podría encargarme, claro, pero tendría que retrasarme y dedicarme a él. Yo lo hago. Magnífico. Huelo su miedo desde aquí. Es joven. Lástima que no tenga tiempo para otras cosas y que haya elegido el mando equivocado. Ya, los jóvenes siempre son los más divertidos. Bien lo sabéis. Sí. Yo me encargo de él. Yo dejo caer, no puedo evitarlo, una indignada frase que es básicamente: yo considero joven. Pero no le doy más la voz. Ulrich no dice eso, ella te escucha porque tiene un oído finísimo. Ya lo sé. Se acerca a Aradia y le hace así un gestito con la mano, tocándole un poquito el mechoncito de un cabello y la cara. Dice: lástima que yo desde hace un tiempo prefiero otro tipo de placeres. Ya me han dicho. Mejor para mí. Y ella se acerca a la esquina, se transforma en lechuza y va directa hacia la torre. Vale, ¿cómo lo hacemos ahora para pasar aquí dentro? Una bola de fuego, que les quedan de algo, nos colamos. ¿Qué nos quedan de guardias? La puerta. Y los dos que están dando la ronda, que deben estar ahora mismo. Así que Aradia, encárgate tú lo de la puerta y nosotros los de dentro, ya está. Alguien tiene que estar. Bueno, supongo que ahora han ido ahora mismo a por Fringilla. Oye, yo tengo aquí gancho y cuerda para el muro. Tampoco nos... Ah, mejor. No. Venga. Juan, podemos convenir que la patrulla está a unos 10 minutos de pasar por este mismo punto o 5. ¿Qué te parece? Está a unos 5 minutos. Tenéis 5 minutos. Perfecto. Para escalar el muro, 5 minutos. Perfecto. Pues yo empiezo a montar. De momento, ves que lo hago con bastante rapidez. Y primero, es muy alto, como... ¿Cuántos metros puede tener? Como unos 4 metros. Claro, entonces con cierta suavidad, esperando el momento, quizá de más barullo por los alrededores o tal, o de un tañido de campana, justo, lanzo el garfio y me lo aso fuerte al borde. Vale. Y voy a mirar, voy a ser el primero en echar un ojo para ver qué hay detrás y cómo está la cosa. Perfecto. No tenemos una habilidad, como así decirlo, de escalada, pero sí tenemos una habilidad que se llama atletismo. Atletismo. Si tiráis sin habilidad, tenéis la posibilidad de la cuerda de Ulrich. La cuerda te da un +2. Que te va a dar un +2, exactamente. Yo voy a usarla porque... Ah, yo saco crítico. Dale otra vez, a ver cuánto... Dale otra vez, sacas crítico, dale otra vez. Podéis marcar directamente el dado explosivo y... Sí, sí, claro. Yo lo he marcado. Vale, otro 9, eso tiene que estar yendo un poco mal, no puede ser. Está mal ahí. Pues otro 9... Vale, pues con uno sería... ¿Qué eran reflejos lo que se usa aquí? Con no, el atletismo de destreza. Atletismo destreza. Ah, destreza. Sí, más el 2 de la cuerda. No, si lo perdón, uso. Perdón. Con un 16, sí, porque saca un 9. Destreza, pero... destreza. A ver, espera. Madre mía. Sí. Yo saco un 22. Vale, yo no te quiero ni contar lo que he sacado con el hechizo de Filippa, ¿vale? Ah. No, tú narranos el horror y... Vale, lo único que la torre era un trocito de madera que sobresalía del muro de piedra, ¿vale? Y en el momento en el que el primero de vosotros está poniendo ya un pie en este lado y otro pie en el otro lado del muro, mientras los otros dos siguen escalando, veis como la torre de madera hace, como si le hubiese caído un rayo, ¡bum! Y veis un cuerpo calcinado cayendo y un pájaro volando en dirección contraria. Y desde abajo pues empezáis a escuchar: ¡Dios mío, qué horror! ¿Qué ha sido eso? ¡Ha caído un rayo! ¡Pero si no hay ni una sola nube en el cielo! ¡Eso no puede ser! ¡Hay un pájaro allí! ¡Ballesteros! Eso es lo que escucháis, ¿vale? El primero en llegar, con la agilidad tan bestia que ha tenido, es Finian. Luego llega Urri y luego el último lo que haya llegado a Aradia, pero Aradia llega bien. Sí, yo me quedo en la parte de arriba del muro para asegurarme de que Aradia no tenga problemas, pero cuando veo que se lo da bastante bien, incluso con su vestidito. Estáis en una, lo que viene siendo una menara, ¿vale? O sea, sí. La parte de arriba veríais el patio, veríais el edificio, veis la zona carbonizada de la caballeriza. De hecho hay una zona de muro que se cayó. Por ahí a lo mejor hubiera sido más fácil entrar. Y veis como el pájaro está volando y desde arriba dos ballesteros están apuntando para intentar disparar hacia el pájaro. Vale, yo lo que hago es coger la cuerda de otra vez y desplazarla para el lado contrario por si hubiese que salir por aquí. Y la dejo ahí, ¿vale? Muy bien. Pues veis que el cadarzo está preparado y de hecho al cadarzo estaban subiendo a una mujer morena que está sonriendo. Aradia ve la sonrisa de ella cuando ve el pájaro huyendo y la torre destruida. Pues ahí han venido gente. Vale, voy a... Hay gente, ¿no? Hay gente. Sí, delante del cadarzo está el sargento que no para de rascarse, pero está diciendo... No te creas que te vas a liberar de esto, vas a arder, bruja. Y la bruja está riendo, o sea, la hechicera está mirándole y riéndose. Mientras está el verdugo, con la capucha de verdugo, ¿vale? Debajo de él hay una pila de madera y tiene una antorcha y dice: ¿La lanzo, sargento? Hágalo, hágalo. La hechicera mira nerviosa hacia el lado y vamos a tirar iniciativa. ¿Cómo va la iniciativa en este juego? Pues se tira un dado de 10. Y se le suma la característica de reflejos. A partir de aquí... Un 1 de 10 y la característica de reflejos, vale. A partir de aquí, iremos desde aquí y hasta que termine toda la parte de pelea, iremos con la iniciativa. 14. Yo 13. Vale. 15. Cada día 14. Flynn 15, Ulrich, Ulrich ha dicho 13, ¿no? 13. Ulrich 13, vale. Voy con los cazadores. Tenemos aquí, creo que en el bestiario vienen, así que me van a facilitar mucho la cosa. Bestiario, bandidos, magos. Bueno, lo vamos a poner como bandidos, pero les pondré ciertas características de cazadores de brujas. 200. 284, vámonos. Vale. Reflejo 6 y mi dado de 10. Limpio. Uf, ya porquería, 8. Loco. Vale, los cazadores van en 8. Van todos por detrás vuestra. Desastre total y absoluto. Finian. Tu turno. Eres el más rápido de la clase. ¿Qué tenemos más? ¿Qué tengo más cerca para...? Vale, digamos, estáis subido todavía en lo que viene siendo la parte de arriba del muro, ¿vale? Debajo tienes el patio. Si saltaras los 4 metros hacia el otro lado, podrías llegar hasta donde está el cadarzo, que en el cadarzo hay 2 cazadores de brujas, el verdugo y el sargento, que te está rascando, ¿vale? Hay uno de los soldados que está alrededor del cadalso, que es Brian, que también se está rascando, ¿vale? El otro soldado no. Y luego en las murallas hay dos ballesteros que están apuntando hacia la lechuza. Y los dos de que están en la puerta están por fuera. O sea, si no dan la alarma, no entran de momento. Siguen estando por fuera. Eso es lo que hay ahora mismo, que tú sepas. ¿Hacia dónde quieres ir? Pues en un principio me interesa saltar y darle al... ¿Cómo se llama? El cadalso. El que va a matarlo, vamos. Vas a pegar un... Es que las queman. Vas a pegar un salto. Vale, a ver. Te cuento. El muro está a 4 metros de altura. Es un salto jodido. Pero siempre puedes hacer algún tipo de maniobra así muy fantasiosa, como se ve en las películas y tal, de coger una cuerda, tirarte por la cuerda hacia el cadalso. Siempre que te salga una buena tirada de atletismo, te compro cualquier maniobra que tú me digas. Pues ahí había una cuerda, o había un no sé qué, o había no sé cuánto, yo lo he usado para... ¿Vale? Siempre que te salga pues una buena tirada de atletismo. Me marco un pirata del Caribe y me agarro a una cuerda que veo que haya por allí y salto girando como para darle en el mismo aire al tipo. Vale, haz la tirada de atletismo, a ver qué te sale. Recordamos las dificultades. Para una tirada épica, todo lo que supere 20, lo podemos considerar una tirada épica. Esto sería atletismo más que... Más destreza. Pues 22. 22, o sea que sí. Es una tirada que llega a lo épico. Con lo cual, sí, consigues la cuerda, la agarras a ella, te tiras, te balanceas como si fueses Tarzán y llegas hasta el cadalso para golpear con los pies al sargento, ¿no? O al verdugo, ¿cuál quieres tirar? Al verdugo. Quiero llegar antes de que llegue a prender fuego. Le pegas la patona al verdugo y el verdugo cae hacia atrás. De este golpe vamos a calcular más o menos 4 metros de altura más tu impulso. Calcularé un daño de un dado de 6 más 2. Vale. Tengo aquí algo de patada más 8, pero no sé lo que es. Ah, bueno, eso porque le vas a pegar una patada. Vale. Sí, como le pego con el pie, le pegaría así. ¿Una patada? El daño de la patada... no sé. ¿O le pego con la espada? ¿Puedo pegar con la espada? ¿Cómo? El daño de la patada es un dado de 8 en tu caso. Entonces, si dice que tienes más 8, es un dado de 8. Vale. Tiro ahí... Sí que tengo... Bueno, de bono sí que tengo más 4. Al daño. Vale, tira. ¿Es un de 8 es? De 8 más 4. 6. Pues al verdugo le haces 6. El verdugo era gordito, era el más fondoncete. Vale, y pierde 6 del impacto. Pega un grito muy peliculero, cae hacia atrás, la antorcha se le cae de la mano, cae a la rueda por el suelo. ¡Nos atacan!, dice el sargento. Y es el turno de Aradia. Vale. Yo voy a lanzar una... No, bueno, a ver, un poco peligroso. ¿Veis que tira como al suelo una serie de flechas? Y veis que empieza a pronunciar un cántico. Y de ellas parece que se levantan solas y van hacia el que esté más cerca de Fringilla. No, espera, o hacia uno de los que están con la ballesta. Hacia los ballesteros. Vale. Se llama Arco de Bronwyn. Alcance 50 metros. Voy a tirar. Si me sale bien, está. Muy bien. Dadiños. Muy bien. Adelante, Dadiño, comportados bien. Un 3. A ver si me da con un 3. Rasca. más. A ver, ¿cuánto tengo aquí? Un 18. Yo creo que funciona. Vale. ¿Y el daño exacto de hechizo cuánto es? 4 de 6. ¡Buah! Madre mía, pobre ballestero. Ya. Nada. Vale, no, creo que es otra cosa, ¿no? Tenía que haber puesto contador, quizás. Sí, en el dado marcas cuántos dados quieres tirar. Abajo del dado te dice... Sí, pero solo me ha tirado uno. Sí, pero si tú dices, por ejemplo, si tú marcas un 4... Sí, he marcado un 4. Y solo te ha tirado uno. Bueno, pues 4 y 5, 9, tira dos más. 11. 12. 12. Vale. Pues 12. Ostras, este está muy herido, ¿eh? Mucho. Recibe el impacto, grita de dolor. El ballestero pierde la concentración. No puede disparar bien hacia la lechuza que está volando. Y es el turno de Ulrich. Vale, yo aprovecho que Finian ya ha ido hacia adelante y la atención está un poco más centrada en él y lo que está haciendo aquí nuestra compañera para coger algo de cobertura que no se me vea y apuntar directamente al sargento. Vale, voy a hacer un tiro minucioso. Y necesito, pues, bueno, tenía que superar los reflejos por 3. Para tener un bono el próximo turno. Vale. Sus reflejos son 6. Por 3, 18. Vale. Los he hecho todos iguales. No me es complicado la vida. Aquí todos son iguales. No la complica, ¿no? La has cortado por el mismo... Tantos cortados por el mismo rasero. El único que tiene un poquito más de vida es el verdugo, pero porque tiene más barriga. Pero ya está. Los demás... Ah. Tanto... Vale. La grasita de la barriga le protege un poquito, ¿sabes? Claro. Venga. 4. Este no es, este es el libro. Aquí está. Pues le doy justo. O sea, la paso justa. 18. Así que para el turno que viene voy a tener la mitad de mi habilidad de mi tiro minucioso, que es 6, pues para un ataque que por supuesto irá a la cabeza. Vale, perfecto. No he tirado la iniciativa de Filippa, que no se ha ido del combate. La voy a tirar ahora, porque lo mismo interviene. De momento está volando, está huyendo. A ver, Filippa. ¿Necesitas tiene... que te haga una tirada de sigilo por si hiciera falta? Ostras. De momento. A ver, si te vas a ocultar, sí. Sí, claro. Pues, porque pues, si tienes que... Para que tengas ahí en cuenta, ¿vale? Vale, Filippa va con 13. Así que va... Conmigo, con... Ah, mira, ataque combinado. Ahora yo tengo 14. Filippa va justo detrás de Ulrich. Yo saco... Los dados están fatales, espero que el daño sea más mejor. Yo saco un total de 16 más 2 por haber pasado la prueba anterior de controlar la zona. Me da más 2 a sigilo. Entonces, 18 en sigilo. Vale. Esa es mi dificultad para ser visto. Filippa mete un vuelo, o es su turno, sobrevuela un poquito el cadalso y cuando va a caer justo detrás, cae justo detrás de Fringilla y empieza a desatarla. Eso es lo que hace en este asalto. Desatarla para que en el siguiente asalto tengáis a dos hechiceras de apoyo. A Fringilla y a ella. De momento pierde el asalto en desatarla, que evidentemente las esposas son de dimerita, con lo cual en el siguiente asalto no podrán hacer nada a ninguna de las dos hasta que se les vaya el efecto de la dimerita. Me toca a mí. Vale. Vale, pues uno de los cazadores, con un -1, que es Brian, va a intentar atacar al brujo. Saco 3. Saco 3. Y tengo en reflejo 6. Y... me he pasado. No, no me he pasado. Aparición de dama. ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí. Que me paso. Cojones. Vale, tengo... son 3, 6, 9. 9. Y en atacar. Más 6. 15. Vale, ¿cómo va el combate? Brujo, necesito saber cuánto tienes en defensa. Tu CP total, ¿vale? Sí. La armadura, o sea, vamos, básicamente. ¿En qué parte estaba eso? ¿No se tira algo para esquivar o algo así? También puedes tirar esquivar, si quieres esquivar, claro. La CP la dictamina la armadura. La armadura. La CP está a la derecha, pero depende de dónde dé, creo que la tiene. Yo tengo como distinta. La CP es la absorción. Sí, es la absorción de daño. Puedes intentar esquivarlo primero. Si tienes un gambesón con forro, pues tienes un 8 en CP, por ejemplo. Voy a esquivar porque si no me da. Va al torso. Ya te ha dado. Si te ha dado, pues. Sí, ¿no? Porque me dices que es 8 alma ahora. Puedes esquivar si quieres esquivar, puedes hacer una cinta y tal. Sí. ¿Eso con qué tiraría yo? ¿Reflejos más algo? ¿O? Reflejos con la habilidad. Hay una habilidad. Con la habilidad de esquivar zafarse. Esquivar zafarse se llama. Ah, coño. Bueno, sí, sí. Vale, pues intento esquivar. Esto no me quita sin de turno poder atacar, ¿no? No. No. Pues... uf, joder. 9... 30. Joder, con 30 te voy a dar el David. Con 30... estás... por eso no me ha matado el otro a puñetazos. Con 30... vamos, es que ni de coña te doy. ¿Qué vamos a hacer? Vale, ¿qué más tengo por ahí? Pues tengo al sargento... que también está con un -1. Y tengo al verdugo. Que el verdugo está bien. Ahora, evidentemente el verdugo se levanta y va a aporrear a Filippa. O va a intentar aporrear a Filippa. Que está desatando a la otra. Y su trabajo es evitar que eso suceda. ¡Hostia! ¡Qué guarrazo le mete a Filippa! ¡Qué guarrazo le mete el verdugo a Filippa! Hay de a curarla. Qué fostión la acaba de meter. Vosotros lo único que os da tiempo de ver es como el verdugo se levanta, embiste con el hombro donde está Filippa y veis como Filippa sale volando detrás del cadarzo y cae, ¿vale? Detrás del cadarzo. No sabéis cómo estará y cuánto daño habrá recibido. Bueno, sí lo sabéis porque os lo voy a contar ahora. Ha hecho una carga ahí. Sí, va a perder. Bueno, pero tampoco tanto, 5 puntos de vida. Más el susto. Sí, es el envite que le ha metido, ¿vale? Y el sargento va por el brujo. Que como no saque, como no empieza a explotarme el dado, no sé para qué os te iba a tirar. Pero bueno. Bueno, me ha explotado. Me ha explotado, así que tengo 13, 19, 27. Ostras. A tirar esquiva, a ver qué pasa aquí. 7, 8, 20. A ver, ¿cuánto es? No, 11 más 10, 21 más 7, 28. ¡Por 1! ¡Qué cabrón! Por 1 se ha librado. ¡Qué suerte! Que aparezca Godzilla y se lo coma. Y el. Y el último que se tira sin penalizador. Este no te va a dar. Si quieres tirar, esquivar, tira, pero vamos. 5 y 6 son 11, 11 y 8 son 19. No, porque de base es 11 más 10. No, tiro por la pifia. Vale, tira por la pifia. No, pues encima le explota. Encima crítico, o sea, no sé si eso es por cierto, la pifia, si sacáis una pifia, la pifia explota también. Y lo que hace es restar. Sí. Resta, ¿verdad? Lo que hace es restar, ¿vale? Que lo sepáis. El ballestero. El ballestero lo primero que va a hacer es una tirada para intentar... Bueno, el ballestero va a disparar como Filippa ha bajado. Mira hacia el otro lado y solo ve a Aradia. Porque hemos dicho que Aradia se ha ocultado. Vil y rastreramente. Puedes tirar para ver si te ven. Y a lo mejor es demasiado evidente. Sí, hay un ballestero que va a intentar verte. Pero con esta tirada de mierda creo que no te ve. 18 tenía yo. No, es imposible. 18 y este tío tiene... no. En advertir, notar tiene más 6. 6 y 2, 8. Y advertir, notar va con... inteligencia. Coño, sí, inteligencia. No te va a venir de putísima coña. Vale. 3. Nada, no te ve. Nada, este no te ve. 3 y 6, 9, más lo que he sacado en el dado. 3, 6, 9 y 2, 11. No te puedo esquivar, ¿no? El otro ballestero sí va a intentar disparar directamente a Aradia, ¿vale? Dispara con la ballesta. A 50 metros. Limpio. Y... ¡pifia! Tiro otra vez... Y le resto 8 encima. Le resto 8 encima. La madre que me parió. Voy a tirar. Oye, a ver, yo a nosotros nos están saliendo malas tiradas también. Así que esto yo creo que es justo. Escúchame, tenía un más 4. Es decir, tenía 4 más su reflejo. 6 son 10. Menos 8, 2. He sacado un 2 en la tirada. Malas tiradas para todos. Yo lo veo bien. Yo he sacado un 18. O sea, un combate miserable. Yo creo que yo era hecho así, todo emocionado. Ha tirado y ha hecho el virote. Saca yo delante de él. Pues nada, la puerta empieza a abrirse para los otros cazadores de brujos que están en el exterior, que están intentando entrar al exterior. Vale. O sea, lo que van a perder el asalto es en entrar. Y le toca a Finian. Pues, ¿quién queda por ahí vivo? Delante tuya tienes a 2 cazadores de brujas y el sargento, porque el verdugo está a tu espalda. Y tu verdugo... Creo que se puede hacer más de un ataque por tu... Sí, puedo. Como tengo las 2 espadas, podría pegar un ataque con cada espada. ¿Puedo hacer así algo chulo, tipo de pegar a uno delante, después girarme y pegarle al que tengo detrás? Con cada espada, tipo de... Tú puedes... en las acciones tienes atacar, coger, sacar un objeto, lanzar magia, iniciar combate. Sí, sí, lo digo porque... Imagino que de asalto completo puedes esquivar activamente, apuntar, recuperarte. No, supongo que puedes atacar. Sí, si tienes dos armas, supongo que... En vez de atacar 2 al mismo, me gustaría pegar primero a uno y después girarme y pegar al otro. A ver, me gusta combate con las armas. Imagino que sí. Lo que tiene en la escuela esta es que niega los penalizadores. Entonces puede pegar con las 2 armas en el mismo turno. Penalizadores. Aquí hay penalizadores por varias cosas. Modificadores al ataque. Ninguno me viene aquí de tener 2 armas. ¿Vale? Vale, tú pegas... Si las tienes las 2 acá o tienes que envainar una. No. Me callo, no digo nada. Pues delante, ¿a quién tenía delante? ¿A 2 guardias y a quién más? Tienes a 2 cazadores de brujas delante y al sargento. Pues quiero pegarle al sargento y después pegarle al de detrás, que nunca me acuerdo, al verdugo. Pero el verdugo está detrás del cadalso. Ah, detrás del cadalso, vale, entonces claro, sin moverme demasiado. Digamos que se ha metido detrás para empujar a Filippa que estaba desatando a la otra. Pues voy directamente por el verdugo. No quiero que mate a Filippa. Te giras, le das la espalda a los otros para ir directamente a por el verdugo. Sí, vale. Me parece que salvarla ya más prioridad. Ok, pues haz tus ataques. Vale, vamos a ver. Tiro el primero. Vale, 30 al primero para golpear. Sí, le das. Vale. Le das porque el verdugo no se ha dado cuenta de tu presencia. Vale, pues tiro el daño, a ver qué hace esto. 4. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has explotado? Sí, porque tienes dado explosivo, pero eso se ignora el segundo 5 y ya está. 6 vale. Y 4, 10, 17. Vale. 17, bueno, pues, más 2, más 4. Narra su muerte. 23. 23 más 5 que había perdido antes, tenía 22 de vida. Sí, porque las heridas graves funcionan en pos de cuando superas la defensa del personal. Así claro, que... es que él tiene 5, entonces si le ha hecho 23 menos 5 son 17 y 6 que había perdido antes. ¿Por cuánto le supera la defensa? Si yo te lo digo, tengo aquí la tabla. La defensa se la supera. A ver, él tiene de defensa 5. Sacado 30. Pues es un más 10 al daño, directamente. Un más 10 al daño, lo ha matado. Ya te digo. Le decapito, o sea, le dejo igual que él ha dejado más de una mujer. Sí. En el cadalso, pues. Me ataco vale. Así con la espada. Por lo decapitas, ¿vale? De un solo tajo, ¡plaf! Lo decapitas. La cabeza cae a los pies de Filippa, que estaba en el suelo, que te mira, no te ve, pero nota el olor de la sangre y sonríe. Vale, pues lo que voy a hacer... Me queda un ataque, pero no voy a hacerlo. En vez de eso, como que me voy a girar con las dos espadas como a protegerla por si alguien intenta pegarle. Vale. Vale. Turno de... Aradia. Vale. Quedaban dos en el cadalso, ¿no? Que uno es el sargento y otro es el soldado. Sí, sargento, soldado y en el cadalso. Vale, voy a por el sargento primero. Y luego está la puerta que para que va otra gente. Sí, y los ballesteros. Voy a por el sargento. Tiro primero, voy a hacer dos ataques con bola de fuego, creo. O la ina. 5. Un 20. Evidentemente. ¿Te va a salir? Y a base... Nunca me salen lo de los 4 dados. Vale, pues un 6, un 4, un 3 y otro 3. 16. 16. Vale. Pues a ver... Ok. Este pierde 16. Brian está muy mal herido. Y el sargento también está muy mal herido. Y el otro cazador de bruja que también está muy mal herido. Vale, me lo he acabado. Me queda otro chico. Okay, que ese va a ser el de volar. Vale. Dime. El de bola de fuego. Así que voy a tirar igual. Un 23 creo, espera. Entonces el primero no era en área, ¿no? El primero era a uno nada más, ¿no? No, ninguno es... no son en área, son individuales. Individuales, vale. ¿Y van al sargento? ¿Iba el primero? Sí. Vale, entonces... Y este creo que es posible que también vaya a él. Vale. El sargento va a morir en este. Como le haga un daño parecido. 15 más 22. Vale, pues 22. Y de daño, un 4, otro 4, un 1. Y un 6. Un 4, un 4, son 8. 1 y 6. Y ahora ha decidido tirarme todos. 9, sí. Sí, porque ha explotado. Y un 6. 448 y una 9, 615, está muerto. Sargento carbonizado, ardiendo como una tea. Qué poético. Ha muerto como quería. Le toca a Ulrich, que estaba apuntando a uno de los cazadores de brujas del cadalso. Bueno, miento, estaba apuntando al sargento, pero ahora mismo es una bonita tea ardiente. No pasa nada, me muevo unos centímetros y disparo al otro. Ya está. Así no pierdo el asunto. Yo disparo a la cabeza. Eso es un -6. +3 por haber pasado la vida el tiro certero. Y por apuntar se me quedan -2. -2. Pues súbete con ello. Vale, a ver qué tal. Qué bien. Estaba las tiradas flojas hoy, ¿eh? Las tiradas flojitas hoy, ¿eh? Pues tengo un 16. Un total. 16, creo que 16, ¿verdad? Le vas, le vas a dar porque yo le he calculado una defensa que no... También te iba a decir si me considerabas que el objetivo está resaltado, es decir, es su impactarle fácil. Hombre, ahora mismo, ahora mismo lo que ves es que lo ves un poco más fácil porque hay una luz al lado de él que te ilumina. Está resaltado, eso es un +2. Vale, sí, le has dado. El daño en cabeza, multiplícalo por 2. Voy. Entonces aquí 2 y +2. Vámonos. Siete y 2, 9 por 2 y 18. Vale, pues... No está muerto, pero está agonizando. No crees que vaya a ser rival. Es como cuando le clavas ¿Por cuánto superé su defensa? Por su defensa era de 5. Si la ha superado por más de 7, son 3 puntos más de daño. Pues entonces está muerto. Está muerto. Este está muerto. Y en la cabeza el daño es por 3, por cierto. Por 3, no está muerto. Está muertísimo. Penalización de daños para humanoides. En la cabeza, tirada 1, penalizador -6. Si a los 18, o sea, no era 18 realmente, era más. Era 9 por 3, 27. Era 27, que estaba muerto. Ah, bueno, tiene, 20 puntos de vida, tiene 20 puntos de vida. Está muerto. Pues está despejado el cadáver. Vale. Filippa mira a Finian y le dice: libera a nuestra amiga, yo me encargo del resto. Hace así, coloca las manos en alto y dice: preparados para bailar. Y le lanza un rayo con cada mano a cada uno de los cazadores de brujas que quedaban en el cadalso. Y... saca uno. Todo lo que saque por encima de 6 es una barbaridad, ¿vale? Vale. Todo lo que saque por encima de 6 es una barbaridad. Yo voy a... 4, 5... Vale. Bueno, voy a correr hacia el cadalso porque quiero coger las llaves que tiene el sargento seguro en su cinturón. Porque hay más gente que rescatar. Y lo comento. Vale, pues están pasándolo muy mal, ¿vale? Están sufriendo bastante. Están los dos en el suelo retorciéndose, tienen armaduras metálicas, con lo cual el daño de la electricidad pues les hace más efecto. Y las puertas se abren y Filippa pues empieza a levitar hacia las puertas para luchar contra los otros cazadores de brujas que vienen por la puerta. Yo en este asalto solo puedo escupir, barbucear y echar espumita por la boca a los que se están... electrocutando, ¿vale? Bueno, salvo los que han abierto la puerta, que son los únicos que sí hacen una acción coherente. Con lo cual le vuelvo a tocar a Finian. Vale, pues ya ayudas a la chica. Vale, le quitas la esposa de Dimerita, sí, sí. Cae del poste, te mira agradecida y dice, no sé quién eres, pero ahora mismo te besaba. Qué poco es igual. No, mejor salgamos de aquí mejor. Es más, hace tiempo que no doy un beso, no te pide ni permiso. Y te da un beso delante de Aradia. O sea, Assassin se aparta de ti y dice, sienta bien. Vamos a por mis amigas. ¡Rápido! Y empieza a correr hacia... Quitando las llaves de Saint, supongo que las llevará en su cinturón. Sí, tú dices, quitando las llaves, y ella hace así un gesto y ve como explota la cerradura de... que va hacia las mazmorras. Bueno, es de formación profesional. Me cojo de hombro. ¡Vamos! ¡No tenemos tiempo! Voy a... O sea, se puede salir... Se están dentro de prisión. Vamos a adentrarnos en los calabozos, ¿entiendes? Sí, sí, ella va a los calabozos a rescatar al resto. Sí, yo me quedo con la parte... detrás de los calabozos hay alguna pared, algo que pueda decirle, derriba eso y saldremos. Detrás de los calabozos está el muro que fue afectado por el incendio, que en un momento dado pues está más débil, ahí está semi-derruido. Se lo voy a ir diciendo por el camino. Que por ahí podemos salir. Ok, pues... Nada, seguimos. Fringilla va corriendo y empieza a bajar los escalones de dos en dos hacia las jaulas y llega a las celdas. Le asalta un guardia que antes de que reaccione empieza a echarse las manos a la tripa y cae al suelo y empieza a vomitar sangre, y Fringilla entra en las celdas. Cuando si la seguís, cuando entráis detrás de ella, Fringilla ve a Margarita y dice, vaya norteña, creo que seré yo quien te rescate. ¿Y alguien ha tenido la bondad de traer las llaves de las cerdas? Trae la llave, por cierto estaba muteado, y empieza a abrir. Mientras veis que detrás de Margarita... Aquí servidor. Detrás de Margarita hay una mujer que está muy malherida, pero muy malherida, hecha unos zorros, echa un cubillo detrás de Margarita. Está muy mal. Vale, yo me voy a acercar a ella, ya que la conozco, creo, y voy a lanzarle magia. Yo me coloco en la retaguardia para cubrir que no venga nadie y pegar un par de virotazos de... Sabía yo. De advertencia, por si acaso. Una pifia. Pifia. Bueno, no vamos a romper entonces la historia del videojuego. Tu magia falla estrepitosamente, le provoca un poquito más daño de lo que ella ya tenía, y ella te dice, por favor, no me hagas sufrir, déjame morir con dignidad. Yo tengo alguna señal, el brujo tiene alguna señal que cura. Todo es todo es de ataques. No, sí, es más porque me puede dar a mí una pocioncita, no sé. Puedes crear pociones, puedes crear una poción de curación. Tendrías, bueno, alguna tendrás, supongo. Sí, imagino que llevaré alguna encima, o si no me muero, tío. Sí, no. Ella dice que la dejéis. Está muy mal, tiene un brazo roto. Está muy mal herida, está medio muerta. ¿Puedo intentarlo de nuevo o curarla? O sea, tenemos primeros auxilios, ¿no? Algo así. Yo puedo intentar curarla de nuevo, pero... Yo intento darla... Me he quitado como 10 de magia de golpe. Mientras tú vas cargando, mientras que yo le doy la poción ahí. Bebe esto. Es verdad. Ya te mira y dice, no puedo beber poción de brujos. Solo los mutantes pueden beber esas pociones. Un poco así, pues también tiene rara. Voy a ver si puedo curarla de nuevo y si no, pues ya nada, ya no habrá nada que hacer. Pero va a ver tú lo que sea. Pero está herido a mí misma. Vale, un 3. Y con un 3 es un 18, creo que funciona, por suerte. Pues se va a recuperar. O sea, yo me he comido una buena hostia. Y ella se va a recuperar 3 puntos de recuperación de daño por turno mientras dure. Puede tratar heridas críticas y dura 1 de 10 asaltos. Así que un de 10 y a ver cuánto se cura. 3. Pues 3 por 3. 9. Vale. Fuera seguís escuchando estruendo. Y escucháis una voz femenina de las escaleras que os dice: ¡sacarlas de aquí ya! ¡Al puerto! ¡Rápido! Yo señalo la pared que... Fringilla mira a Aradia y dice: ¿te queda magia? Un poco, así. Por suerte. Pues apóyame. Hace un gesto como que va a lanzar una bola de fuego sobre la pared para reventarla. Pues a tirar otra. Buah, un 9, vale. Así que voy a reventar la pared. Y Fringilla también le sale. El hechizo de Fringilla es muy bestia. 18 de daño sufre de la pared. Buah, más lo que tire yo ahora. 5. ¿Por qué me tiran 5 en un dado de...? Sí, 5, 2, 1 y 3. Vale, la pared revienta, salta por los aires, parte de la caballeriza que estaba, del establo que estaba también quemado, también cae. Y en la calle se ven como un par de gatos salen huyendo, los vecinos empiezan a gritar y de los escombros aparece Fringilla primera, mira a un lado y a otro y os mira a los demás y dice: ¿necesitáis una invitación? ¡Vámonos! ¿Es por ahí? Señalo la dirección al puerto más cercana. Por si no lo sabes. Pues empiezan a correr hacia el puerto, ¿vale? De hecho, Fringilla coge a Margarita y le dice: coge a Sheala, vamos. Y una de un hombro y otra de otro hombro empiezan a arrastrarla hacia el puerto. ¿Lo seguís? A escoltar, sí, claro. Yo intento incluso ponerme como sabemos dónde hay que ir, me pongo delante por si aparece alguien que lo vaya apartando. Sí, yo me pongo justo al camino. Vale. Justo al lado, dejo montar la ballesta, aunque me la escondo un poco. Yo supongo que iré atrás con Fringilla para retaguardia, si hace falta. Y lo que sí digo, que lo que sí pido a la comitiva es que vayan con un poco de disimulo, puede haber más guardias. Vale. Lo que veis cuando llegáis al puerto es la siguiente estampa. Veis a Dijkstra hablando con Triss. Junto a ella está Geralt. Acaban dos personas, un chico y una chica, están corriendo hacia el barco. Y Triss está muy contenta de que Geralt haya traído a esta gente y se abraza al brujo. Cuando de repente gira la cabeza y ve aparecer a Fringilla. Se queda muy sorprendida y dice: ¡lo han conseguido! ¡Vamos, al barco! Fringilla ayuda a Margarita a llegar hasta el barco y vosotros llegáis justo detrás. Gracias, de verdad. Lo primero que hace es abrazarse a Aradia. Entre hechiceras se entienden. Y luego mira a los demás y os dice: muchísimas gracias. Retiro lo que dije de ti. Te señala a ti, Ulrich. Yo sonrío un poco eso, ¿eh? Bueno, no pasa nada. No suele pasar. Vale. Creo que estamos todas. Sí, es hora de irse. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Si vais por Kovir, buscadme. Ella se gira como para irse y cuando se está yendo, escucha detrás de ella a Geralt que le dice: Trish, no te vayas. Y bueno, escucháis, bueno, veis una escena romántica, ¿vale? Trish se gira, le dice: no me hagas esto otra vez. No quiero pasar por esto otra vez. Tú tienes que estar con Yennefer. Y el brujo le dice: Triss, por favor, quédate conmigo. Y se declara. De hecho, le dice: en mi partida, le dice: te quiero. Triss se queda así. No puedes hacerme esto. Se gira así muy alterada y se va hacia el barco. Y el brujo se queda solo en el muelle. Yo miro la escena y giro un poco así la cabecita, en modo espectador, digo, ah, es verdad. Me acerco a Fina, viejo amigo. Tengo que estar unas vacaciones, tengo que tomar unas vacaciones, un momento de relax. Sé que estarás bien sin mí. Ya te encontraré. Desde el barco escuchas un ¡Ulrich! ¡Vamos! Ves a la capitana de cabellos pelirrojo que... sí, me despido de ti. Venga. Y me voy hacia Aradia. Y le digo, Aradia, lo nuestro no podía salir bien delante de todo el mundo. Oye, pero lo superarás, no te preocupes. Encontrarás a alguien digno. Oh, ya tengo unos cuantos candidatos. Y me voy. Solo así, gente en el barco. ¿Debería irme al barco? Creo que tendría que ir contigo, Ulrich. No sé, parece que quieres aferrarte a Finian, aunque tu vida corra peligro. Bueno, no lo sé. Esa niña también necesita... Tu hija también necesita un poco de ayuda. Sí, ¿no va a venir al barco? De hecho, tu hija está allí y te mira como diciendo... Triss me ha dicho que debería de irme con ellos a Kovir. Puedo cuidarla hasta que nos volvamos a encontrar. Espero que pronto. Yo puedo echarle un ojo, siempre que mi nueva jefa me deje un poco de cuerda, ya sabes. Un poco pensativo, digo, entonces que os vais a ir los dos. Yo tengo que ir. Uno siempre paga sus deudas. Ahora eres el juguetito de la capitana, me temo. Las hechiceras necesitarán ayuda y algunas están heridas. Oye, en el norte... Siempre hay trabajo y ya sabes que mi familia te debe muchos favores. Yo aprovecharía. Pero no voy a rogarte. Que sé que no te gusta. Así que yo empiezo a irme. Os acompañaré. Y sonrío. Vamos los tres a Kovir al final. Quién sabe, lo mismo puede haber un spin-off, un segundo spin-off en Kovir. Pero de momento... Ulrich no tiene la culpa esta vez, quiero que quede claro. Los tres os vais a Kovir y ya veremos si más adelante habrá un spin-off en Kovir de este trío tan peligroso. Y os montáis en el barco. En principio os despedís y veis como en el muelle el único que está es Geralt, solo. Todo el mundo se pregunta cuál será el futuro de vosotros. Y de hecho, Fringilla se acerca a vosotros y os dice, ¿habéis visto a Triss? ¿No se supone que ella había organizado todo esto? Sí, se supone que ha organizado todo esto. Y por eso hayan apagado las luces del faro. Y una mirada hacia el muelle, veríais como una mujer encapuchada se acerca al brujo. Y dice, Fringilla dice... Nunca aprenderá a que hay que alejarse de los brujos. Se gira y se va hacia su camarote. Si no recuerdo mal, tú tuviste algo con él. Dice mientras se mete con ella. Van a hablar juntas. Eso es pasado y sucedió hace mucho tiempo, en el sur. Lástima no estar ahora allí, disfrutando de los viñedos del ducado. Oh. Es verdad, qué pena. ¿Cómo son los hombres en Kovir? Nunca he estado allí. Norteños, manos callosas, bruscos. Bueno, me vale, supongo. Os empezáis a alejar. La última escena es como el barco abandona el río, empieza a tirar hacia el norte. Y desde el faro, que el faro estaba apagado, el faro parece por un momento que se enciende... Y unas extrañas figuras empiezan a verse a través del faro, que en un principio alguno podría llegar a confundir con como Morse, pero una mirada ágil de alguien que tenga una vista aguda podría ver la silueta de un hombre y una mujer. A los suyos. Y hasta aquí, Deuda Mágica. Finalizamos la cuarta sesión con un posible spin-off que tendría que preparar y ya hablaría con vosotros si se hace o no se hace, más adelante en Kovir. Pero antes lo mejor y lo peor para despedirnos. A lo mejor no acabamos en Kovir, a lo mejor acabamos en otro sitio después. ¿Quién sabe? El río da muchas vueltas hacia el norte. Y hacia el sur. Bueno, sí, hacia el norte. A ver, ahora mismo el barco ha tomado dirección norte porque Kovir está al norte, pero sí, quién sabe. Incluso podríais acabar saliendo al mar y haciendo una escala en Scalish, de las islas vikingas, quién sabe. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Lo mejor y lo peor, venga. ¿Quién se anima? Venga, las hechiceras, que son las protas de esta aventura. De esta sí, porque era Deuda Mágica. Pero en el norte hay más monstruos que hechiceras. Sí, me ha gustado. Venga, yo. Me ha gustado mucho las hechiceras que han salido. Creo que han salido incluso todas del videojuego. Me ha faltado Keira, pero está igual, está todo bien, todo maravilloso, me ha gustado. Me ha gustado cómo nos hemos compenetrado. Esta vez también como que nos hemos escuchado los unos a los otros para hacer nuestros planes. Y como que nos hemos complementado. Me ha gustado. Igual que en la anterior sesión estaba guay que hubiera tensiones, como que en esta trabajarán todos más en equipo, ha estado muy guay. Cosa mala, pues que yo soy muy Yennefer por Geralt, lo siento. Ya está, eso es lo único que... Claro que soy Team Trish, yo... Dos veces que lo he jugado, dos veces que he acabado con Trish. Vale, ¿quién sigue? El grupo. A ver, que se guarda la última. Pues yo creo que sí, esta sesión yo creo que lo mejor ha sido que hemos dejado de discutir y hemos dicho, bueno, ¿qué vais a hacer cada uno? Y hemos juntado el plan de todos y hemos hecho uno juntos. Ha sido más fácil, encima no ha parecido que fuera algo forzado, ni complicado, ni nada. Porque todos nos hemos escuchado y ha salido mejor y hemos conseguido ahí salvar a las hechiceras, que es lo que había. Y lo peor, no sé, me suena de que la hemos liado mucho y no podemos salir de rositas tan fácil de liarlas y no sé. Algo habrá. Ok. Roderick. Pues a mí me gusta mucho la parte de la elaboración. Me lo he pasado bastante bien, la verdad. Es cierto que no, el plan era magnífico porque lo articulaba Ulrich con la gran ayuda de Finian, y Aradia no se ha podido oponer porque no podía esta vez. No había manera de buscar un revés, así que por eso ella también es evidente. La otra vez tuvo suerte. Nada más, fuera de coña. Está muy bien, la verdad. La buena química entre personajes la arrastramos desde el principio, así que no me sorprende, la verdad. De hecho, me sorprendería lo contrario. Es bastante sencillo y yo creo que están bastante intercalados entre los unos entre los otros. Y el aderezo de perejotas y glamorosos es importante. Solo resalza la receta, así que muy, muy contento, la verdad. Si sí, es cierto, como malo, quizá lo mejor que hubiese estado divertido es llevarnos un par de palos, no te voy a engañar. Pero, oye, sí, es que al señor Finian no hay quien lo toque, o sea, no hay quien lo toque, habrá que echarle un bicho terrible, ¿sabes? Para verlo sangrar. Hay bichos terribles que pueden... Esperemos que en Kovir haya bichos dignos de darle una buena paliza fina. Hay bichos. Para que se pruebe. Y los demás suframos. Hay monstruos, es que lo único que echan falta, claro, es una campaña más de ciudad, que aquí hay menos criaturas, claro. Pero ya si salís al campo y salís a las islas de Scali o salís a Kovir, ahí sí hay más monstruos, hay más leyendas, hay más criaturas, que ahí sí se puede poner la cosa más peliaguda. Pero bueno, de todas maneras aquí la única que ha cobrado hoy ha sido Filippa, que ha recibido un fostión del verdugo. Se lo merecía. La verdad. Y yo que me he quedado con poca magia por la pifia. Sí, exactamente. Pero ya está, eso es lo que ha sucedido. Bueno, pues hasta aquí Deuda Mágica. Estaré un tiempo estudiando la posibilidad de hacer algo ya sea en Kovir o a medio camino, ya que el barco tiene que salir al mar y pasar cerca de las islas de Scalish y por allí hay... Sí, zonas, sí, una paradita hay, obligada. Sí, allá hay zonas muy chulas, porque la zona de los vikingos, de los reinos vikingos de Scalish son muy chulos. Más o menos justo después de lo de Novigrado, Yennefer está en allí. Sí. Exactamente. Y de hecho poco después llega el brujo, con lo cual, a ver, pasan cosas también allí, aparte de aquello, allí hay sirenas, hay cuevas encantadas, hay lugares muy chulos en esa zona, así que quién sabe, se me pueden ocurrir cositas, a ver si se me ocurre algo. Mientras tanto, la semana que viene, lo que sí que vais a tener los espectadores que el miércoles que viene me queráis ver, porque no voy a estar todos los miércoles aquí, pero algunos miércoles sí voy a estar aquí. Y el miércoles que viene y puede que el siguiente estaremos jugando SS Meter, una partidita para eSystem, en donde veréis un poquito de la historia del barco que trajo hasta Inglaterra a un vampiro muy famoso desde Transilvania. Así que la semana que viene tendréis esta partidita de investigación en sistema eSystem. No, ya tengo 2 jugadores, posiblemente 3, así que lo veréis para la semana que viene y puede que la siguiente. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto. Recordad que esto va resubido a YouTube y lo podréis ver en YouTube las veces que queráis, hacer pausa y criticarnos y lo que queráis. Hasta la próxima. Adiós.